Barranco de los Cernícalos. Barranco de los Cernícalos, un barranco que se encuentra en el municipio de Telde. Es un barranco que es bastante bonito, está bastante verde, la época del año en la que estamos es perfecta para ir a verlo. Y además tiene algo que nosotros los canarios valoramos bastante, que es agua dulce. Como vivimos en una isla tan pequeñita y tan cálida, pues no disponemos de ríos ni de lagos, pero disponemos de algún que otro torrente de vez en cuando y de barrancos de este tipo que nos ofrecen pequeñas cascadas de agua. Estas cascadas normalmente pues son, digamos, el punto más llamativo, el más influyente, digamos, de este tipo de lugares, el motivo por el que todo el mundo viene a verlo, para darse un bañito, un pateo y oye, pues eso que te gozas, ¿no? Las vistas tan bonitas y el paseo, que quieras que no, pues te viene bien para la grasita. Ya estoy en camino, ¿vale? Ahora vamos a llegar al lugar y nada, os iré guiando un poquito por el camino hasta que lleguemos ahí, ¿vale? Ya hemos llegado y nada. Barranco de los Cernícalos es un barranco que, como ya dije antes, se halla en la zona de Telde, ¿vale? En la isla de Gran Canaria, como ya muchos sabrán y otros muchos no. Y bueno, es un barranco muy visitado por la gente de aquí, muy visitado también por los extranjeros, por los famosos guiris, ¿no? Pero dentro de lo que es, digamos, los autóctonos, es bastante famosete, ¿vale? Una caminata que no hace falta ser experto en cuanto a senderismo, en cuanto a pateos, para poder realizarla. Y la puedes hacer pues con tus críos, si tienes críos, te puedes traer al perrete, si te da la gana, puedes hacer lo que quieras. Aquí podemos encontrar varias cosas chachi, aparte de la flora de la isla, están las cascadas, que es lo que más llama la atención de este tipo de lugares, aparte de cosas como esta. Of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I'm faking, staging. Yo soy una persona que soy muy curiosa, ¿no? Siempre me gusta comprender lo que me llama la atención, al menos comprenderlo a mi manera, ¿vale? Y una de esas cosas que yo no terminaba de entender cuando venía a este tipo de sitios con mis amigos es, momento, si aquí hay un riachuelo, ¿no? Pero claro, yo vivo en una isla, aquí no hay río, ¿de dónde viene este agua? Entonces busqué un poco de información y descubrí que el agua que lleva el barranco de los Cernícalos es agua que es agua natural, es agua que sale de la tierra. Pero, digamos que hay dos cosas ahí fundamentales, ¿no? Que están soportando el tema del agua, que son dos galerías artificiales, o sea, dos, supongo que agujeros, ¿no? Dentro de la tierra, hechos por el hombre, para contener todo este agua que viene por aquí, que va corriendo a lo largo de todo el barranco, y que supongo, la verdad no me he parado a preguntarles, ¿no? Pero es lo que intuyo, porque es lo lógico. Sustenta varias parcelas, varias granjitas que hay al inicio del barranco. Pues esto les da agua, digamos, para los rebaños, para las cabras, para las ovejitas, incluso para el regadío. Aunque supongo que sin abusar demasiado, para que al final el agua pues corra lo máximo posible y abastezca a mientras más gente mejor. Yo he venido hoy bastante temprano, la verdad, creo que es la vez que más temprano he venido incluso. ¿Por qué digo esto? Porque claro, a lo largo del vídeo quizás alguien, pero vamos, dudo que nos encontremos a nadie, que nos crucemos con nadie o que nadie nos adelante. Pero porque es muy temprano, realmente ahora son las 9:05, además es entre semanas, o sea, hoy es jueves. Pero si venís normalmente, pues por supuesto vais a encontrar con bastantes personas, ¿no? Vais a encontrar
parejitas, y vais a ver, por supuesto, un montonazo, pero un montonazo de familias, que eso está súper guay, la verdad. Y es una cosa que además ahora con el tema de la pandemia, pues se está viendo mucho más, que es el hecho de que las familias hagan más cosas juntos, pero al aire libre, ¿no? Se ve que el tema este de haber estado confinado tanto tiempo, pues ha hecho que la gente valore un poco más, y sobre todo nosotros los canarios, los pocos resquicios de zonas verdes, así tan abiertas, tan grandes, tan bosques, ¿no?, que tenemos, y disfrutarlas al final con la familia. Porque además eso luego pues genera que los chavales, ¿no?, los chiquillos pequeños, crezcan con ese ímpetu, con el ímpetu de, oye, vamos a pegarnos un pateo, vamos aquí, vamos a explorar esto, vamos a explorar lo otro. Y eso es algo que está súper, súper bien, la verdad. Chicos, hemos llegado a una de las cascadas más corrientes de por aquí. Como dije ya desde el principio, el ayuntamiento ha cerrado un par de zonas, un par de accesos, ¿vale?, donde lo que te pone aquí en este cartel es que es reserva natural, ¿vale?, reserva natural especial de los Marteles, y está prohibido el paso. Si subimos por aquí, lo que nos vamos a encontrar son dos cascadas más, ¿vale? Una de ellas es genial para bañarse y la otra al final está totalmente destrozada, ¿no? Tiene la peña aquí y se pone a poner graffiti. Soy el Brian, te quiero, corazoncitos, no sé qué, gilipolleces, ¿no? Para destrozar el medio ambiente, como siempre. Vale, aunque esto esté aquí puesto, nosotros siempre cumplimos la ley, ¿no? Hoy nos lo vamos a saltar y vamos a subir. Pero os recomiendo que no lo hagáis por si acaso, ¿vale? Porque la subida es un poquito escabrosa. Y os podéis pegar un buen golpe si no estáis acostumbrados a caminar por este tipo de entornos, ¿vale? Justo por donde cae el agua, vemos que detrás hay unas cosas que cuelgan. Esas cosas que cuelgan son las raíces de esos árboles que están ahí arriba, que van siguiendo el cauce del agua y al final ha acabado haciendo una cascada con sus propias raíces. Bueno, aquí, chicos, estamos a la mitad, ¿no?, de la subidita. Y como les dije ya, yo no los animo a subir, porque hay un cartelito ahí que dice que no suban. Y si suben, es bajo su responsabilidad. Pero tengan claro que subir está salado. O sea, la subida es bastante pendiente. Sobre todo, es bastante complicado. Si llevas en una mano una cámara. Y es bastante, bastante vertical. O sea, no todo el mundo puede subir por aquí. Y una vez cruzamos este trocito, nos encontramos la que para mí es la mejor de las cascadas. Al menos para pegarnos un baño, la mejor. Aquí tenemos otra mini cascada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subir por esta escalerita de piedra. Y si subimos por la escalerita de piedra, llegaremos a la cascada que a mí desde siempre más me ha gustado de todo el barranco. El último tramo del barranco, una vez pasamos la cascadita que a mí me mola, tenemos la última cascada, la que yo digo que está hecha un desastre, que la gente la ha maltratado, a más no poder, la han grafiteado, han tirado basura, han hecho de todo, pero sigue estando. Entonces, no le vamos a hacer el feo, la vamos a visitar porque también merece la pena, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí, estando tan cerquita, pues oye, vamos a verlo. Pero ¿qué pasa?
que el camino es un poco abrupto, ¿vale? Hay un sendero muy cortito y justo en medio del sendero está el agua. Entonces, o eres largo como yo y puedes ir con las patejas ahí abiertas, o te mojan los zapatos. No hay más. Vale. Una vez pasamos ese senderito, lo que nos encontramos es esto. Vale, entonces tendríamos que subir por aquí, por este ladito por aquí, y una vez llegamos arriba, ya nos vamos a encontrar la cascada. Y esto, amigos, es lo que nos encontramos cuando llegamos al final. Y algunos me dirán, Chayo, no, los canarios me dirán, Chayo, eres un exagerado, eso tampoco está tan maltratado. Hermano, mírenme esto, la familia Moreno son unos idiotas. Chispita, ay, Chispita, escribiendo por todos lados escritos, por todos lugares, todos los nombres, iniciales, que no falte el corazoncito bueno ahí. Y esa del sitio, te la cargas con estas tonterías, tío. Chacho, que esto es gratis, que esto es para todo el mundo. No tienes por qué venir tú aquí a poner tu nombre, que a nadie le importa tu nombre, ni el día en que viniste. Son un desastre, tío. Me voy a pegar un bañito antes de que haga más frío, porque la verdad es que no es que haga mucho calor, pero el caminito te calienta el cuerpo. Me voy a pegar un bañito y empezamos a bajar. Ustedes se vienen para dentro. Bueno, gente, ya nos estamos yendo. Ya hemos salido del barranco. La verdad que hace bastante calor para estar el día tan nublado como está. Hace bastante, bastante calor, sobre todo después de haberte pegado un pateíto como el que me acabo de pegar. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadle un buen like. Y si queréis seguir disfrutando de diferentes aventuras, porque aquí vamos a estar de aventura todas las semanas, si me queréis acompañar, si os gusta el contenido y sobre todo si os queréis entretener y pasar un buen rato, suscríbete, dale al subscribe y nos vemos la semana que viene. Adiós.